Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes igual y bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2, pero esta vez no será nada de misterio, será más bien contando mi opinión y mi experiencia con este juegazo. Así que primeramente, bueno, pedir que si es posible que se queden hasta el final y decir unas cosas. La primera es que normalmente me cuesta demasiado querer comprar un juego. ¿A qué me refiero? Pues bueno, yo al día de hoy tengo unos cuantos en mi catálogo, por ejemplo tengo Mortal Kombat 11 y es porque desde pequeño lo jugaba, por ejemplo. Y ahora Red Dead Redemption 2 lo compré y cada juego que compro o que adquiero de igual manera, prefiero tener una expectativa alta antes que una baja. O sea, si compro un juego, espero... Una sorpresa, espero sorprenderme. Y esto fue lo que hizo este juego, así que bueno. También decir que en diciembre del 2019 fue cuando adquirí este título. Y ya me sabía el final, aún así decidí seguir. Entonces, el 3 de enero del 2020 tenía un viaje, por lo que por más de un mes dejé de lado a Red Dead Redemption 2. Y luego al volver me costó mucho reincorporarme al juego, había cosas que había olvidado. Y esto es más importante adelante, muy importante más adelante en realidad. Una vez dicho esto, ahora sí, vayamos con lo importante. Yo dejé el 26 de diciembre instalando el videojuego. Una vez regresé, pues bueno, estaba con un amigo y estaba esperando que terminara la instalación. Y pues bueno, terminó y como cosa normal, como cosa obvia, tenía que empezar a jugar desde el capítulo 1. Así que bueno, empecé a jugar desde el capítulo 1 y, para resumir, estuve antes del viaje hasta el capítulo 5, pero no haciendo literalmente nada secundario, solo la historia principal, que era lo que me interesaba. Y bueno, vamos a febrero, que fue cuando regresé. Aquí volví a jugar y me terminé la historia. Pero hay algo en Red Dead Redemption 2 que no puedo explicar, y es cómo y qué tanto nos encariñamos con los personajes. No me mientan, ustedes también se pusieron algo triste cuando murió la señorita Grinshaw. Pero imaginen, yo sin jugar por más de un mes me sentí mal por eso cuando lo vi. Piénsenlo, repito, más de un mes y aún así un personaje que al inicio, por lo menos a mí me parece ciertamente molesto, cómo su muerte nos puede llegar a doler. Decir lo mismo de José, que José era simplemente un cerebro, y a pesar de que su muerte era predecible, en cuanto Milton nos llama para asomarnos por la ventana, de igual manera pensamos que hay una manera de evitarlo, evitar todas las muertes de la banda, saber si Mike era un traidor desde antes de Warma. Saber si hay una manera de evitar todo el mal. Y esto es conocido como el final oculto. El final oculto es una teoría que básicamente explica muchas cosas. Que muchas cosas básicamente pueden ser distintas. Yo al día de hoy pienso que este final oculto no es real, o al menos no como lo pintan. Pero llegué a creer en esto. Y eso solamente demuestra que nos encanta Red Dead Redemption 2, sus personajes. Y por eso su final nos duele. A pesar de que lo más justo es que Arthur muera, lo más justo que puede pasar. Duele sentir mal por el hecho de creer que esas muertes eran inevitables, tener efectos Mandela, como si no hubiese salido la opción de hacer el atraco y Saint Denis al modo de José, aún sabiendo que es imposible. Esto es solo el modo historia, pero decir que para que el modo historia, los seguidores, los fans, busquemos un final oculto, significa que el modo historia nos ha encantado, a pesar de que no tenga demasiado sentido un final oculto al día de hoy. Significa que nos encantó el juego y la historia y nos duele. Así que yo creo que eso es un aspecto buenísimo. Y ahora vayamos a lo secundario. Hay misiones secundarias las cuales son necesarias para el 100%. Estas misiones no afectan nada al modo historia principal, pero igualmente son requeridas hacerlas. Solo puedo decir que el hecho de que dos misiones se terminen en el epílogo, pero hay una que genera confusión, la cual seguramente es en la descripción o un comentario fijado, me parece algo impresionante, pero de este aspecto solamente puedo aplaudir. Ok, ahora el ambiente y paisaje. Solo diré unas cuantas cosas, o literalmente solo una. Solo diré que gracias a esto probablemente suba un video de mis mejores fotos de Red Dead Redemption 2. Este juego es simplemente hermoso, para mí un 200 de 10. Conclusión. El juego es simplemente hermoso, aunque hay cosas negativas, pero hay más positivas. Sinceramente no hay mucho negativo, tal vez que hayan misiones largas innecesariamente. Aunque también el concepto de que la misión de los huesos de dinosaurios esté grabada con la voz de Arthur, aunque debería terminarse con John. Bueno, mi nota es en la historia un 9 de 10, en los secundarios 10 de 10, en los paisajes también 3 de 10, y el promedio es de 9.6. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver. Si te quedaste hasta el final, nada más darte las gracias, puesto que para mí hacer estos videos me gusta y quisiera que se queden hasta el final para verlo. Le doy las gracias y decir que el domingo 18 de abril cumple un año de que subí mi primer video. La verdad, les agradezco todo el apoyo durante este año, a pesar de que no haya subido video por 2 meses y estuve inactivo. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por todo. Adiós.